Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos comienzo a lo que denominamos Enfoque Regional por Canal 7 Formosa Argentina. Quien les habla, Carlos Gilbert, acompañado como siempre por todo el equipo que integran Claudio Persíngula en la coordinación técnica y también en la producción Nelson El Chiqui Godoy. Así que todo el equipo presente para este día martes 4 de agosto. Estamos para darle toda la información, todos los informes, las entrevistas que sucede en la región, especialmente Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy y por supuesto en alguna parte de la República Argentina. Vamos a meternos en lo que pasaba un 4 de agosto en el tema de celebraciones, porque hoy en la Argentina se celebra el Día del Panadero, así que un saludo grande a todos los que están en este rubro, especialmente por la mañana temprano haciendo y amasando todo lo que viene a ser para el desayuno, para la merienda, así que feliz día al panadero. También se recuerda en el día de la fecha en Guatemala las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, así que hoy comienza hasta el 8 de agosto. También tenemos en México Feria del Aguacate, así que se está celebrando esto. En Perú es el Día del Juez y en Nicaragua también se celebran las fiestas patronales en honor a su patrón Santo Domingo de Guzmán. Esas son las celebraciones que tenemos en cuanto a los santorales católicos. Tenemos a San Aristarco de Tesalónica, hoy también a San Juan María Vianney, a San Onofre y San Rainero de Split. Esos son los santorales de un 4 de agosto. Así que después de esto vamos ahora a actualizar, como siempre, el tiempo, cómo está la temperatura en la capital formoseña. Abrimos ahí la ventana, vemos y observamos qué va a pasar el resto de la jornada y, por supuesto, el pronóstico extendido. Ahora, 21 grados, soleado. La máxima para hoy 33, la mínima 18. Espectacular va a estar seguramente en el resto de la jornada. A la noche disminuye un poquito, pero con un busito liviano ya aliviamos lo que va a ser tarde-noche. Ahí vemos el pronóstico extendido para el día miércoles. Para mañana 34 la máxima, 18 la mínima, soleado. También sigue así la tesitura del jueves y viernes. En 34 va a ser la máxima en cuanto a la mínima 17. Y ya para el día sábado disminuye uno solo en la máxima 33 y 18 en la mínima. Así que fundamental una semana que va a estar así tipo un veranillo como el de San Juan. Pero va a ser en agosto en pleno invierno. Eso es lo que por ahí te da la pauta de que Formosa es irregular. En temperaturas altas, después bajas, y ahí suceden las enfermedades, por supuesto, los resfríos y las gripes. Vamos a arrancar nuestro programa del día a la fecha. Vamos a la provincia de Salta, a Salta la Linda, porque ahí hay medidas anunciadas por el COE que van a continuar hasta el 9 de agosto. Vamos a escuchar a Matías Posadas, Secretario de Gobierno. Doctor Posadas, se cumple una semana ya de los últimos anuncios o del último mensaje que dirigió el gobernador Gustavo Sáenz a los salteños con motivo de esta pandemia, algunas restricciones que se impusieron, algunas situaciones particulares. ¿Esto va a cambiar a partir de la semana que viene? ¿Se prevén más anuncios, más flexibilizaciones, más restricciones? ¿Qué va a pasar? A ver, hasta el día de hoy están vigentes una serie de habilitaciones y restricciones, y lo que hemos definido en el marco del Comité Operativo de Emergencias es extender, prorrogar toda y cada una de estas habilitaciones y restricciones con las cuales se viene trabajando hasta el día 9 de agosto. O sea, el esquema actual respecto a la gastronomía, al comercio, sociales, familiares, la cuestión que tiene que ver con habilitaciones del deporte va a seguir exactamente igual hasta el día 9 de agosto. O sea que los anuncios realizados el viernes pasado tienen vigencia hasta el 9 de agosto. Exactamente, todas esas restricciones que se anunciaron van a seguir vigentes hasta el día 9 de agosto. Habían insistido mucho esta semana los gastronómicos, claro, ¿no? Para extender dos horas más la jornada laboral. ¿Esto se está evaluando o va a ser después del 9 de agosto si es que se cambia esta medida? Por el momento va a seguir exactamente igual la gastronomía,
los comercios con respecto a la terminación del DNI, uh-huh. Las familiares solamente los días domingos hasta las 10 de la noche, los deportes solamente habilitados, los deportes individuales y aquellos grupales que se hayan ya autorizado por un acto administrativo puntual del Ministerio de Turismo y Deportes, van a continuar prohibidos los ingresos a la provincia de Salta. Bueno, toda y cada una de las medidas con las cuales se viene trabajando en las últimas semanas, sumado a los anuncios que se hicieron el viernes pasado, uh-huh. van a continuar vigentes hasta el próximo domingo 9 de agosto. ¿Y cuál fue la observación que usted hizo en estos días? ¿Cuál fue el comportamiento de la sociedad? ¿Se respetó? ¿Hubo que labrar actas de infracción? ¿Cómo fue el comportamiento social? Se han hecho muchos controles, pero lo cierto es que ha habido, en este sentido, mayor orden. Hemos logrado y hemos detectado que se ha logrado mejorar esta actividad, particularmente la gastronomía, en donde veíamos que hasta las 12 de la noche y posteriormente habían serios habían algunas dificultades para el cumplimiento de los protocolos. Hemos conversado con todos los actores del sector gastronómico, entendemos sus pedidos, pero también, y esto es importante que como salteños tengamos claro, que vienen semanas en donde ya se habla de un pico a nivel nacional, y la provincia de Salta no puede aflojar, no puede tomar medidas que nos pongan en riesgo. Por eso entendemos que lo más prudente es continuar con estas series de restricciones. Nos metemos ahora en la provincia de Entre Ríos. Ya la semana pasada hicimos este seguimiento en cuanto a la quema de pastizales en los humedales, en las islas, que ocurre esto y a veces se propaga muy intensamente. Pero ahora hay un grupo de jóvenes que se autoconvocaron para cambiar un poco y pedir un cambio en este caso, para que no ocurra más esto. Así que vamos al informe en la ciudad de Paraná que está ocurriendo con la quema de islas. Hoy estamos acá porque somos un grupo de jóvenes que nos hemos autoconvocados para unir fuerzas y pedir por un cambio de sistema productivo. Entendemos que esta forma de intervenir la naturaleza no es desarrollo sustentable, que quemar, tirar veneno, no nos va a llevar muy lejos, que no tiene mucho tiempo más el planeta aguantando esta forma de intervenirlo, y que tenemos que empezar a poner en crisis este modo de producir para que empiecen a surgir otras formas que ya existen. ¿Cómo organizaron esta convocatoria? Y nos organizamos a partir de escuchar a los hermanos de Rosario, que de la misma manera empezaron a juntarse, a formar asambleas, y hoy en día ya crearon una multisectorial que en este mismo momento cortó el puente Rosario-Victoria, y que son cientos y cientos de personas que, cuidándose, respetándose, respetando las distancias y las medidas de seguridad, vienen a manifestarse y a pedir por el cuidado de la naturaleza. ¿Piensan presentar alguna denuncia penal? No, nuestra forma de actuar no es a través de la justicia, porque ya hay más de 6 demandas que se han presentado de distinto tipo, penal, civil, a nivel nacional, provincial, donde ya se decretaron también medidas cautelares para frenar las quemas, y sin embargo acá seguimos viendo humo, y estos últimos días nos cayeron cenizas como nunca en Paraná. Preocupante la situación. Sí, es muy, muy preocupante, porque todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para cuidar nuestra salud, y que el aire venga tan contaminado nos parece un chiste. Bueno, muchas personas, muchos jóvenes hay autoconvocados también. Sí, sin duda, en este día de la Pachamama, una forma que tenemos nosotros de traer su voz es esta. Nosotros venimos diciendo hace rato que lo que está pasando en los humedales no es simplemente una quema, no son pequeños productores o gente que vive ahí, sino que esto es parte de un modelo extractivista, es del agronegocio. En Entre Ríos sabemos perfectamente de lo que es eso, por las fumigaciones, por la situación que se vive, por ejemplo, sobre todo en la costa del Uruguay en relación al glifosato. Entonces creemos que esto es parte de un modelo extractivista que hay que dar vuelta, que hay que modificar, y por eso también estamos y nos estamos organizando, y vamos a seguir organizando
movilizándonos para parar, digamos, este avance, porque parece que no se entiende que ponen por encima las ganancias de la propia vida nuestra, ¿no? Hay mucha participación, hay diferentes organizaciones, como decía el compañero, está la Red Ecosocialista, Basta es Basta, Cauce, bueno, distintas, el Foro Ecologista, que vamos a estar trabajando a ver, bueno, cuáles son los pasos a seguir, básicamente. Nos metemos ahora en la provincia de Misiones porque hay algunos atletas que están entrenando en el CEPAR con protocolos. Algunos hacen trabajos aeróbicos, otros de fuerzas, así que vamos a escuchar en este caso al director de gestión deportiva, el señor Aldo Steinhorst. Vamos a comenzar con Zona Mixta, este programa que te acompaña todas las tardes y que tiene también toda la información deportiva de la provincia de Misiones. Vale destacar que poco a poco las distintas actividades en la Tierra Colorada se van normalizando y siempre con protocolos de higiene y de seguridad. Y esto también tiene que ver con el deporte. En este caso, los atletas ya están entrenando en el CEPART y todo con protocolos establecidos. El CEPART reabrió sus puertas y de esta manera entonces pueden realizarse trabajos de aeróbicos y también de fuerza. Así es, estamos reiniciando un poco las actividades deportivas en el CEPAR, estamos trabajando con las federaciones, con las asociaciones, con pedidos por turnos para sus deportistas, con todo nuestro equipo multidisciplinario, brindando las instalaciones del CEPAR, ¿no? Que son instalaciones de calidad para que esos deportistas puedan entrenar, como el gimnasio multiuso, la cancha de tenis, la pista de atletismo. Bueno, estamos de a poquito con todos los protocolos de cada una de las disciplinas cumpliéndolos, como para que los deportistas puedan volver a entrenar y de a poquito prepararse para estar un poquito mejor, ¿no? Y bueno, empezando a trabajar más que nada, o sea, no tanto en la parte técnica, todo de acuerdo obviamente a los protocolos que están permitidos en cada deporte, pero sí ya se empiezan a mover en forma individual en la parte física, ¿no? Especialmente, bueno, acá en este ambiente que estamos, que es el gimnasio, porque la mayoría de los atletas por ahí pudieron entrenar ciertas capacidades físicas en sus casas, pero por ahí la falta de elementos para entrenar la fuerza específicamente, que es clave para todos los deportistas, por ahí eso quedó un poquito rezagado. Así que bueno, ahora con toda la precaución, obviamente empezamos a entrenar con los distintos atletas. Obviamente el protocolo es, usamos todas las actividades que se están haciendo, usamos los protocolos que están aprobados, ¿está? Ya todo el mundo prácticamente sabe, lo estuvieron filmando. Y la verdad que el espacio que tenemos acá, como podrás ver, hay todas áreas con líneas delimitadas. Y prácticamente, por ejemplo, en este espacio que está acá, está un solo atleta entrenando y tiene casi en 20 metros cuadrados. O sea que nosotros, el espacio del gimnasio tiene para alojar más de 8, pero nosotros trabajamos únicamente con 4 atletas para tener mucha comodidad. Justamente por eso tenemos charlas con el atleta antes de empezar, explicamos medianamente cuáles van a ser los objetivos ahora y realmente está muy bueno lo que vos decís, ¿no? Porque el riesgo de lesión cuando recién arrancamos es mucho. Por ahí pensamos de que nos estuvimos moviendo, pero cuando nos ponemos a evaluar, quizás vuelvo a insistir, especialmente en el entrenamiento de la fuerza, es poco lo que se pudo hacer. Ahora todos estamos buscando un plan de acondicionamiento de base y a la expectativa de fechas de torneos. Cuando todo se empiece a clarificar un poquito, como esto es todo tan dinámico, cambia de día a día, ahí sí ya armar un plan un poco más específico y bueno, más ir, y más digamos a la parte de preparación para la competencia. Pero ahora es todo general. Vamos ahora a conocer esta historia porque algunos clubes se reinventan durante la pandemia. En ese sentido, el Club Villa 20 de Febrero
se convirtió en una sandwichería. Así que vamos a escuchar a algunos colaboradores que hablan sobre este tema. Seguimos recorriendo los clubes en tiempos de pandemia y hoy nos llegamos hasta el centro vecinal de Villa 20 de Febrero, porque aquí para afrontar la crisis pusieron una sanguchería y trabajan todos los dirigentes deportivos. Vení, acompáñame y conocemos. El club tuvo que ingeniárselas para salir económicamente. Sí, la verdad que sí, como todos, nos trató la pandemia muy golpeados y bueno, hemos aprovechado todos los recursos que nosotros tenemos y este espacio que teníamos también, que lo teníamos tercerizado, pero ahora ya lo tenemos nosotros, lo manejamos nosotros, que tenemos cancha de pádel, tenemos cancha de fútbol 5 y para esto hemos anexado una sanguchería también, que también la estamos trabajando. Es todo el club, es para el club y para afrontar gastos que tenemos, compromisos que tenemos. Tenemos compromiso con nuestros técnicos, con nuestros ayudantes. Y bueno, acá se trabaja y estamos así, al pie del cañón para seguir adelante y tratar de sacar al club, que no se caiga, que siga todo. La sanguchería, son equipamientos nuevos que teníamos. Bueno, la freidora es usada, pero después todo es nuevo. Y tuvimos que hacer las instalaciones del gas, todo, pero está bien, estamos trabajando. Y acá está Jesús, que es nuestro cocinero. Bueno, Jesús, el especialista acá en el centro vecinal, ¿cómo la llevas? Sí, bien, bien, estamos empezando hace poquito, así que de a poco nos vamos acomodando para comenzar a funcionar. Comienza a trabajar de a poco, viendo la situación como está, pero bueno, es un aporte más que hacemos acá a la villa. Y bueno, y tratamos de hacer lo que más sale, lo que podemos. Y bueno, hacemos sándwich, pizza, empanadas. ¿Cómo hacen con el delivery? Y el delivery para nosotros, tenemos los chicos que son de la villa, ¿no es cierto? Los mismos chicos del club, jugadores. ¿Los jugadores? Los jugadores. Y vienen y bueno, también a ellos están muy afectados, así que bueno, económicamente algo les ayuda. Así que ellos vienen a la bicicleta y ellos hacen el reparto. ¿Ustedes son los encargados de repartir? ¿Cómo llevan el trabajo? Bien, hacemos un pedido. Cuando sale, bueno, vemos quién va y nos se queda ayudar. Una vez jugamos una partita ahí de pádel para ver quién sale. Claro. ¿Y ustedes a la vez son jugadores del club? Sí, sí. También. Acá. ¿En qué división juegan? En sub-19. Se está trabajando bien, estamos teniendo una muy buena respuesta, así que agradecidos a todos los que nos apoyan y colaboran con nosotros con estos nuevos emprendimiento que tenemos, porque la verdad que no sabíamos mucho y bueno, hay que aprender. ¿Qué les pareció esta idea de trabajar por el club y de paso se llevan unos pesitos? Claro, sí, para Nada, para ayudar al club también un poco y bueno, como siempre, nos ayuda el club a nosotros. Colaboramos. ¿Y hay ganas de seguir trabajando para que el club no se pierda? Seguro que sí, hay muchas ganas de seguir trabajando y justamente por eso, para que no se pierda todo esto que hemos creado a lo largo de 57 años, entonces tenemos que seguir creciendo, no nos tenemos que estancar. Esto no nos puede golpear tanto y ni podemos caer tan bajo tampoco. ¿Cómo hace la gente entonces para venir a probar la comida aquí? Y bueno, nos pide por teléfono, tenemos el celular 3875-335-335, que también ahí pueden pedir los turnos para la cancha de pádel o de fútbol, y lo que pidan de sanguchería y se lo llevan los chicos a la casa. ¿En qué horario están funcionando? De la sanguchería está de 8 a 24. ¿Los dejo? Tenemos buena compañía acá, ¿eh? Muy buenos. Siguiente historia en Enfoque Regional, vamos a conocer a Norma Mudri, que es uno de los pacientes recuperados de COVID-19, que contaba sus sensaciones. Bueno, desde que me dieron el resultado positivo el martes 14,
Nunca sentí síntomas. Bueno, estábamos aislados desde el domingo, que fuimos notificados por la directora del hospital local que teníamos que hisoparnos porque una de las personas que había estado en la casa de mi hermana, donde habíamos ido a una reunión familiar el domingo 5, había dado positivo. Ese domingo nos hisoparon, el martes, bueno, sale mi resultado positivo y obviamente que continuamos el aislamiento que terminamos el sábado pasado. En ningún momento de este periodo yo tuve síntomas, simplemente, bueno, tuve que terminar con los 14 días de aislamiento. El domingo me dieron el alta y, bueno, el lunes ya retomamos nuestro ritmo normal de trabajo acá en la farmacia. Retomé el trabajo también en el hospital de San José. Uh-huh. Y, bueno, también fueron hisopados mis contactos, las chicas que trabajan en la farmacia, y todos dieron negativos. Ah, Norma, así vos que, sí, vivís en Villa Elisa, pero trabajás en San José también. Claro, yo tengo vivo en Villa Elisa, tengo una farmacia privada en Villa Elisa, uh-huh, y soy farmacéutica en el hospital de la ciudad de San José, que queda acá a 17 kilómetros de Villa Elisa. Uh-huh. El nuevo protocolo indica que una persona con COVID que no tiene síntomas debe permanecer internada o aislada durante 10 días, ¿es así? ¿Y los otros 4 puede pasarlo en su casa? Sí, así dice la nueva disposición, la 070 del COES, bueno, el alta se da después de que el paciente no presente síntomas por 72 horas y sin PCR negativo. ¿Tuviste impactó emocionalmente, anímicamente ese positivo al COVID? Y sí, fue una sorpresa. La verdad que no lo esperaba y, bueno, y más que tampoco tuve ningún tipo de síntomas que me indicara que podía haberme infectado. Uh-huh. Norma, ¿qué te dijeron las autoridades de salud, los especialistas? ¿El cuerpo se inmuniza después de tener COVID-19? ¿Puede hacer una vida normal? ¿Tiene que extremar los cuidados? ¿Cómo debe ser su comportamiento? Y hasta ahora, digamos, no he recibido ninguna recomendación respecto a eso, más que el alta. Y, bueno, yo me hice un análisis de anticuerpos para justamente ver eso, si el organismo generó los anticuerpos para el virus de COVID-19. ¿Y cómo salió ese análisis? ¿Tenés los resultados? Todavía no lo he retirado porque demora unos días, así que no lo he retirado. Bien. Voy a esperar. ¿Está la posibilidad de que puedas donar plasma también? Y eso tendría que charlarlo con ellos, porque el protocolo de donación de plasma salió la semana pasada. Uh-huh. Y, bueno, tendría que ver las condiciones que se necesitan, porque si mal no tengo entendido, se necesitan 2 PCR negativas y, bueno, con la nueva disposición eso no se está haciendo. Pero, bueno, tendremos que ver a ver qué pasa un poquito el tiempo y ver si puedo donar plasma, sí lo voy a hacer. En este siguiente informe vamos a trasladarnos a la provincia de Misiones para conocer un poquito la actualidad del mercado central, cómo está la oferta, la demanda, cómo está en esta situación pandémica que se sabe que no hay mucho movimiento. Por eso vamos a escuchar al señor Argentino López, operario de la producción. Que está afuera también es Anto, que sigue desde el móvil, desde el mercado concentrador. Antonella, con más noticias del sector y la actualidad que está viviendo un momento, por suerte y gracias para nuestra provincia, muy positivo.
Así es, porque a esta hora de la mañana ya comienza a reactivarse el mercado central. Mucho movimiento. Y también se reactiva la economía y los precios de los productos. Estamos aquí ya con Argentino López, que es operario de la producción, y nos cuenta todo este proyecto y la transición de lo que ha sido el comienzo de la pandemia y lo que es ahora. Argentino, buenos días. ¿Cómo está en este momento viviendo el mercado central esta situación? Buen día, señora. Gracias a Dios, ahora con la flexibilización del tema de la pandemia estamos un poquito mejor por el hecho de que hay más movimiento. En un principio sufrimos mucho porque sentimos mucho la circulación de clientes y ahora en este momento está habiendo nuevamente reactivación, gracias a Dios. Mucho cliente del lado de Paraguay también, que en este momento, por supuesto, no está viniendo. ¿Cómo se sobrepasa esa situación y cómo se reactiva desde ese lugar con el productor y el consumidor misionero? Y usted sabe, señora, que principalmente estamos rogando que se abra el tema del puente, porque trabajamos muy bien con los clientes de acá de Encarnación y en este momento no viene ninguno, entonces se lo sentimos aquí en la economía del mercado, ¿no? Y de la chacra a la mesa, que siempre es la premisa, y la premisa en este caso, hay que hablar de los precios que por el momento se mantienen. Si bien van variando de semana a semana, en este caso un claro ejemplo es el de la cebolla, que la semana pasada estaba a 400 pesos los 20 kilos y ahora 1.100, justamente porque se habla de un producto de exportación. ¿Cómo está el resto de los productos que ofrecen aquí en el mercado? Y señora, es relativo porque esto cambia semana a semana en cuanto al tiempo también. Por el tema de las lluvias que hay en los campos, no se pueden traer, los fletes se encarecen todo, pero siempre acá en el mercado tratamos de que la gente entre y quede conforme con lleven la mercadería que buscan, ¿eh? Muchas gracias, Argentino, y de esta manera nos despedimos desde el Mercado Central, haciendo también nosotros la recorrida, porque hasta las 10 de la mañana hay mucho movimiento, mucho consumidor, y por supuesto seguimos haciendo también nosotros que la economía de Misiones se reactive. Son las 9 horas 33 minutos en la capital formoseña. Nosotros vamos a la primera pausa y enseguida volvemos. Walmart y Chango Más volvieron los ofertazos, pero ahora en formato XXL. Hasta el miércoles 12 de agosto, aprovecha 3x2 en gaseosas, aguas y galletitas seleccionadas. 35% en estas marcas de cervezas, perfumería y limpieza. También aprovecha estos productos esenciales para tu hogar. Vení a Walmart y Chango Más. Tenés 14 días para aprovechar miles de super ofertas. Tienda Formosa, decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Onda, Mercado Pago, Ahora 12, Sarmiento 737,
el teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa, conforme a tu hogar. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar Pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. Comprate todo. Pagá con tarjeta Chigüé, porque Chigüé te conviene. Es de Formosa, es nuestra. ¿Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos? Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. MEB, Regalería y Deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar, en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas, por Canal 7. El banco que siempre estuvo a tu lado se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo junto a lo que más querés. Para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa. Confianza para tu vida. El nuevo Glade Kono elimina los malos olores de mi baño, dejando la frescura de un campo de lavandas. Su delicada fragancia transforma ese lugar en el que pasamos muchos momentos en familia. Compartir. Tenemos una fragancia para eso. Conócelas. Creado solo por Glade. S.C. Johnson. Distracción, diversión, relax. La música y los aromas realzan nuestras emociones.
Conocé la nueva edición limitada de Glade. Música. Tenemos una fragancia para eso. S.C. Johnson, una compañía familiar. El nuevo Glade gel adhesivo me da esa sensación de frescura continua, envolviendo todo mi baño en una suave brisa a lavanda al comienzo de cada día. Amaneceres, tenemos una fragancia para eso. Descubrilas, creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. Soy el director de la sastrería militar. De acuerdo a una orden del ministro de Defensa y señor jefe de Estado Mayor General del Ejército, se procedió a discontinuar toda línea de producción y se ordenó la preparación y desarrollo de barbijos tipo 1 y tipo 2 para los ciudadanos de la República Argentina. Y además estamos realizando sábanas para los centros quirúrgicos y camisolines descartables para nuestros enfermeros y médicos en todo el país. Somos el ejército y estamos en función de todos los ciudadanos de la República Argentina. Seguimos en Enfoque Regional, estamos en vivo y en directo por Canal 7 Formosa Argentina. Vamos a la siguiente nota, al siguiente informe, porque en Paraná la gimnasia deportiva, la artística, habilitada para volver. Son aperturas graduales, con protocolos. Escuchamos al profesor Fernando Yáñez, que habla sobre este tema. Es una muy buena noticia porque las aperturas graduales de diferentes actividades se van a estar dando la semana que viene y también este fin de semana. Y nosotros nos hemos venido aquí a un gimnasio donde practican gimnasia artística, gimnasia deportiva, y estamos junto al profe Fernando Yáñez, que, bueno, contentos y preparando todo lo que tiene que ver con los protocolos y, bueno, y con esta nueva vida, ¿no? Sí, exacto. Bueno, por un lado contentos. Obviamente es medio escaso el número porque podemos trabajar solo con 5 niños, pero bueno, más allá de todo es un pasito hacia adelante y es más que importante que podamos estar arrancando y bueno, y mantener vivo este deporte, porque la verdad que se ha hecho bastante complicado el tema de trabajar por Zoom. Vos fijate estas instalaciones que tenemos, pasar a trabajar en un departamento como tenemos nenas, en algunas sin colchones, cosas así, se ha hecho complicado. Obviamente, bueno, quiero agradecer a mis profes, sobre todo, que se pusieron el equipo al hombro y siguieron laburando como el primer día. O sea, nosotros arrancamos la segunda semana de cuarentena, ya arrancamos con clases virtuales, no hemos parado. Y bueno, eso, ¿viste? Pero realmente contentos porque más allá de las limitaciones, por lo menos estamos volviendo y bueno, esperemos que pronto podamos seguir incrementando la cantidad de gente, ya que en realidad tenemos bastante bien organizadito todo. Y bueno, y hablando de protocolos, ¿cómo es el protocolo para volver a empezar? Sí, bueno, el protocolo, como te decía, es los grupitos son máximo de una hora, vamos a hacer media hora de desinfección entre un grupo y otro. Son 5 chicos por grupo, va a haber un profe a cargo y bueno, uno que se va a quedar, que normalmente voy a ser yo, seguramente en secretaría, por una cuestión también de seguridad y tranquilidad, porque pues, imagínate que se queda un solo profe y llega a haber algún problemito, un accidente con alguno de los niños, o tiene algún síntoma alguno, es imposible sostener al resto. Entonces sí o sí vamos a quedar 2 a cargo adentro del gimnasio, y obviamente nosotros mismos vamos a hacer la limpieza una vez que se vaya un grupito, y para hasta que llegamos el ingreso al siguiente. Perfecto. Eliana, Sebastián, Nicolás, si tienen ganas de hacer una pregunta, se la transmitimos a Fernando, porque hay seguramente muchas preguntas, ¿no?, para lo que son estas nuevas actividades, volver a estas actividades. Bueno, no, básicamente para aquellas personas que quieran incorporarse a la actividad, ¿está abierta la posibilidad o es solo para aquellos que entrenan? Lo escucho yo. ¿Nos escuchás, Ivana?
Bueno, no se escucha, no pude escuchar la pregunta de los chicos, pero para esos padres que están interesados en anotar los chicos, ustedes están trabajando con muchos niños en competencia por estos momentos. Exacto. Mira, en realidad, bueno, obviamente como el número es muy reducido, lo que hicimos en este momento es priorizar a los que estuvieron en competencia y que estuvieron entrenando todo este periodo, que ya digo, son los que realmente han puesto mucho esfuerzo y voluntad para seguir adelante a pesar de esta normalidad distinta. ¿Sí? Y obviamente, ya digo, pusimos a esos grupos primero y nos quedó algunos grupitos de escuelita que pusimos como para ver si por lo menos también hay chicos de escuelita que siguieron trabajando los días sábados, aunque sea 45 minutos, porque ya digo, no nos dan más los horarios. Por eso te decía que si el día que lleguemos a 10, por ahí va a ser distinto, porque vamos a poder reestructurar de otra forma todo y, bueno, poder atender un poquitito mejor a nuestros clientes, nuestros gimnastas, nuestros deportistas, que realmente, ya digo, me parece perfecto. Por otro lado, también hoy hablaba con una mamá que está trabajando en la parte epidemiológica y me decía que está bueno por ahí que empecemos con 5 porque van a ir aprendiendo cómo son los nuevos manejos. Es mucho más sencillo, obviamente, trabajarlo con 5. Y el día que podamos extendernos un poquitito más, claramente ya van a estar más aceitado todo y va a funcionar mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, y la próxima, ¿algún tipo de pruebas acá para la gente, para que sepa? Dale, ningún problema. Como siempre, nosotros agradecidos de ustedes de promocionar, de difundir nuestros deportes, que son por ahí deportes que quizás no son tan conocidos. Y bueno, y le hago la última, porque vos le hiciste el otro día una nota a Maxi, que es mi hijo. Bueno, si le pueden poner un botito a Maxi para que siga adelante en el Mundial de Parkour y pueda pasar a la próxima instancia, mejor. Sí, el Instagram es MaxiYanes7, ¿sí? O si no, CEGIPA, que es de Centro Gimnástico Paraná, que es nuestra institución. Ahí van a entrar y pueden seguir buscando el link y sumaríamos entre todos un poquitito más y podríamos permitir que un gimnasta de Paraná, de la provincia y del país, que son solamente 2 varones, podría llegar a estar en una final de un Mundial de Parkour virtual, que es algo extraño, pero bueno, sería buenísimo, ¿sí? Bien. Muchas gracias a ustedes. Nos metemos ahora en el sur de la República Argentina, vamos a hablar de la provincia de Río Negro, porque vuelve el césped natural en la cancha de Cipolletti. Cipo, como lo conocen a este equipo, bueno, 9 años tuvo la cancha de césped sintético, que por ahora van a cambiar, van a poner el natural. Este equipo está compitiendo en el Federal A junto a San Martín de Formosa en diferentes grupos, pero es la misma categoría. Así que vamos a conocer este tema y escuchamos al presidente del club, a Roberto Rapazzo, que habla sobre cómo se decidieron para realizar el cambio justamente de césped. Y en deportes tenemos que decir que el club Cipolletti inicia los movimientos de suelos para quitar el sintético y volver al césped natural después de 9 años. Y para hablar de eso está Rapazzo Cesio, ¿sí? Que es el presidente de la institución. Le vamos a dar la bienvenida a Canal 10. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Roberto, después de 9 años, volver al césped natural, ¿qué significa esto para la gente de Cipolletti y principalmente también para ustedes con respecto al trabajo? La vuelta a la normalidad. Claro. Es un reclamo de los jugadores, de los cuerpos técnicos y principalmente de los socios y de los hinchas que gustan del fútbol, que nos han requerido permanentemente volver a lo que es normal. Nosotros que hemos recorrido todas las canchas del torneo Federal A con todos los equipos, solo el año pasado cuando jugábamos contra el Deportivo Roca, sí, nos encontrábamos con una cancha con el césped, el mismo piso que nosotros, el césped sintético. Sí. Pero después Independiente de Neuquén, Alianza de Cutralcó, Ferro de Pico, Círculo Deportivo de Nicolás Otamendi, sí, Villa Mitre, Olimpo, San Sinena, Deportivo Madryn, ninguno, sí, ninguno de esos equipos tiene sintético, todos tienen el césped natural. Entonces nosotros quedamos fuera de la competencia y lo cual nos ha llevado a estar postrados en una
clasificación que nunca se ha logrado, ni con el reclamo permanente de los jugadores y las lesiones, y la decisión está tomada. Hay un líder trabajando en esto, que es Jean Rioman, un ídolo del club, otrora el mejor jugador que pasó por las divisiones del club Chipoletti, sí, y que recorrió el mundo jugando al fútbol y se hizo cargo de este proyecto. Y nosotros ya estamos, es decir, estamos esperando solo que llegue la gente especializada de Buenos Aires, de la empresa Sportlink, a hacer el retiro de la carpeta, pero ya hay un gran movimiento en la ciudad y esto es algo que llegó para realizarse. Claro, ¿ya están los plazos para pensar en cuándo puede tener nuevamente la visera el césped natural? Y también le pregunto si van a ser panes de césped o va a ser directamente sembrado. No, nosotros en el mes de septiembre va a estar sembrado. Bien. Si luego, se requiere acelerar el proceso, cambiaríamos todo el proceso de sembrado por panes de césped ya hechos. Pero para eso necesitamos saber si vuelve el fútbol en lo que va del año, si va a ser necesario jugar. Nosotros solamente tenemos expectativa por ahora de que se retome para octubre o noviembre la Copa Argentina, el partido pendiente con Colón de Santa Fe. Sí. Y luego vamos a alargar un programa que ya va a estar en marcha, que es el metro cuadrado, donde nosotros le vamos a solicitar la colaboración a las entidades privadas y a los hinchas, la compra de un metro cuadrado, que va a ser hasta, lo van a poder comprar o en 2.000 pesos o en 18 cuotas de 130 pesos cada una, y se van a llevar como souvenir una bolsita del césped de la visera para que cada uno tenga en su hogar un metro cuadrado del nuevo césped de la visera y que quede como recuerdo para toda la vida de que son partícipes de este cambio que es cultural. Es decir, nosotros lo que necesitamos es un proyecto líder que cambie la cultura del club. Claro, y en caso de que vuelva al fútbol, decía, ¿van a acelerar los procesos? ¿Se podría volver a jugar este año en la visera? Y también le consulto el hecho de si tienen alguna novedad con respecto a eso, usted como dirigente, pensando en un posible retorno, aunque sea a las prácticas. No tenemos ninguna novedad. Nosotros no tenemos ninguna, nosotros hemos aprovechado todo este proceso en el armado del campo de deportes, con 4 canchas de fútbol profesional para el entrenamiento, que esas iban a estar listas en la temporada, en febrero o marzo del 2021, van a estar totalmente listas para entrenamiento. Vamos a tener un campo de entrenamiento digno de lo que es un equipo como Chipoletti, pero todavía no están los entrenamientos. Así que nosotros por ahora seguimos trabajando activamente en lograr la infraestructura que nos ponga en un lugar distinto y que nos posicione como los demás equipos de la Argentina, donde nadie quiere más jugar en el sintético, claro, o en este tipo de sintético, porque hay paranaense en Brasil juega en un campo de sintético mixto, pero no dan los números para un equipo, no sé si de Argentina, por supuesto, sí, que menos para Chipoletti, pero nosotros seguimos trabajando en eso. No tenemos ninguna fecha, ni para entrenar, ni para la Copa Argentina, y menos todavía para saber cómo se define el torneo federal de este año. Pero seguramente contento, Roberto, por el hecho de que vuelva a abrir el club con estas flexibilizaciones que se están dando, ¿no? Sí, nosotros estamos contentos que se vuelva a abrir. Nos cuesta muchísimo asumir los mayores costos porque la pileta de natación climatizada no mida que haya 900 usos durante el mes cuando estábamos haciendo 6.000 usos mensuales. Sí. El costo, y más con las tarifas, nosotros nos aumentó 260% el precio de la tarifa de gas en el último año. Y para nosotros eso de 200.000 pesos mensuales, tener que poner en marcha la pileta, tenemos que ver de qué manera lo vamos a financiar y estamos tratando de encontrar la forma, porque abrimos para 10 personas por turno y no podemos calentar la pileta, el agua climatizada para pocos. Se climatizan en total,
y por lo tanto no están contempladas estas situaciones en el marco de lo que somos los clubes de la Patagonia. Por ejemplo, River y Boca, Racing Independiente, también reciben el ATP del gobierno de la misma manera que lo podemos recibir nosotros para pagar una parte del sueldo. La diferencia es que nosotros tenemos que pagar el 50% por zona desfavorable, River y Boca no. Quiere decir que están recibiendo los más ricos de la Argentina como clubes el mismo monto que estamos recibiendo los clubes de la Patagonia. Por lo tanto, cuando hay discriminación y desigualdades en esta naturaleza, se nos complica a nosotros, porque no es lo mismo financiar una actividad deportiva y cancelar, lógico, ¿no?, el 50% de zona desfavorable, que nosotros eso no nos metemos en lo que en el ingreso de los trabajadores, pero sí nos preocupamos porque el ingreso de los clubes es el mismo en la Patagonia que en la zona que no son Patagonia, y nos parece injusto, por eso que estamos contentos que se abra, pero nos exige un gran esfuerzo mantenerlo. Le agradecemos, Roberto, por este tiempo con Titulares en Canal 10. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Vamos a hablar ahora de en la provincia de Salta, porque hay un tema candente que sigue a la espera, por ejemplo, el crimen de las turistas francesas, que todavía necesita un final, todavía no se sabe qué va a pasar. Y en este informe vamos a escuchar cuál es la situación en este momento. Queda un tremendo dolor en relación a Daniel Octavio Viltelazzi, que si bien es cierto, se lo absolvieron por el principio de la duda. Siempre he manifestado que la absolución hacia su persona era lisa y llana. Y una más profunda conmoción interna y dolor en la aplicación de la justicia que se cometió injustamente en nombre de la justicia con Santo Clemente Vera, poniéndolo en la más grande de las calificaciones, cuál es la prisión perpetua. Bueno, gracias a trabajo de sus abogados en Salta y trabajos de otros abogados, estudios jurídicos en Buenos Aires, lograron que por lo menos la Procuración General de la Nación haya aceptado el recurso de queja, parcialmente haya solicitado que sea juzgado nuevamente Santo Clemente Vera, entiendo, en Salta, y eso es también. Hay que esperar qué va a decir la Corte Suprema de Justicia. Sería muy bueno que lo lean profundamente, se acabe el espíritu corporativista en este caso y fundamentalmente lo liberen. Porque ahora yo siento muchas voces de pedidos de libertad. No eran las voces que decían antes que tanto Vera, Viltelazzi, Y el otro Lazzi, que es el verdadero autor junto con otros, no dijeron nada. Yo siempre dije, y no quiero llevarme ningún título que no me corresponda, Santo Clemente Vera no estuvo, al igual que Daniel Octavio Viltelazzi, en esta situación desgraciada que atravesaron las turistas francesas. Para usted, doctor, ¿es inocente? ¿Tendría que estar en libertad? Totalmente. Totalmente, y lo digo sin aprovechamiento de ninguna naturaleza. Yo he cabalgado la inocencia de Santos Clemente Vera en todo momento y he apoyado la defensa del doctor Vargas y del doctor Reyes en lo que hace a la defensa de Vera. Y hemos dicho que no tenía que haber sido absuelto por la duda y después lo vuelven a poner en prisión perpetua a Vera. Vera y Vilte son inocentes totalmente. Nos metemos en otro de los informes. En la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, un rubro que está totalmente parado y será también el último en volver, como siempre dijeron, en cuanto a los protocolos, son los cines, que hoy se encuentran cerrados
pero también están pasando una mala situación los trabajadores de sala. Así que vamos a escuchar en este informe a ver qué pasa con un tema candente en cuanto a los cines que siguen cerrados. Qué difícil situación están atravesando, Sebastián, los trabajadores de las salas de cine, no solo en la ciudad, sino también en todo el país. Juan Carlos Sánchez, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Sí, realmente es un problema que tiene un futuro bastante negro, por decirle así, porque en todo el país lo que es salas de cine, yo creo que va a ser uno de los últimos lugares que se va a abrir y que se va a poder concurrir. Y por el momento, bueno, es todo un tema porque no es solamente abrir el cine. En este momento están cerradas las distribuidoras a nivel nacional, las distribuidoras representantes de los grandes sellos de película, como ser Disney, WIP, Warner, Fox, están todas cerradas. Y hasta que no se abra esto desde Estados Unidos, acá no se va a abrir. En consecuencia, por ahí nosotros podemos presentar un protocolo porque acá vamos bastante mejor en la ciudad y abrir el cine, pero no tenemos material para exhibir. O sea que yo puedo abrir el cine y voy a exhibir una película vieja, por decirle, le puedo llegar a dar Rápido y Furioso 5, le puedo llegar a dar Metegol para los chicos, pero películas nuevas a estrenar no vamos a tener, hasta que no se abra a nivel nacional, por supuesto. Juan Carlos, ¿cuántos trabajadores están en las salas de Paraná? Nosotros tenemos en total 16 trabajadores, entre el Cine Rec, el Cine Círculo y el resto que es del Cine Círculo también, el resto y Patio Cervecero. 16 trabajadores. ¿Cómo están sobreviviendo de algún modo? En este momento estamos con el ATP para los empleados. Pudimos llegar a conseguir eso y por otro lado hemos presentado sendas notas a la Intendencia y a la provincia para que nos apoyen en esto del ATP, porque si no la Nación no nos da el ATP para los empleados, la verdad que no tenemos qué forma de solucionarles el tema sueldo a los empleados. Sebastián, ¿alguna pregunta que quieras manifestarle a Juan Carlos Sánchez, administrador de las salas de cine, Círculo y Rec? Te escucha. Sí, hola Juan Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Hay alguna posibilidad, estableciendo un protocolo riguroso y estricto, de abrir la sala con muy poca gente, o es inviable económicamente? Nosotros tenemos un protocolo preparado para presentarlo, pero como le decía acá la señora Díaz de Vivar, que es todo un tema porque las distribuidoras están cerradas, entonces nosotros podemos abrir, nosotros habíamos hecho inclusive hablando del 25%, pero si abrimos no hay material para exhibirlo. Y no es solamente que no hay material para exhibirlo, nosotros en este momento los empleados nuestros están cobrando un ATP. Si nosotros abrimos y tenemos alguna entrada, por decir así, estamos trabajando nuevamente, el ATP se lo dejan de dar a los empleados. Así que es todo un tema. Y por supuesto hay que entrar a pagar un montón de cosas más que en este momento, como no está la actividad cerrada, no se paga. Claro. ¿Y ve algún tipo de solución, no sé, al aire libre, buscar algún tipo de alternativa en este contexto donde se están habilitando, claro, actividades al aire libre, por ejemplo, el autocine? Nosotros hemos recibido dos o tres personas que nos han ofrecido algún lugar, por supuesto pagando un canon, como para abrir un autocine. Nosotros lo más caro lo tenemos, que es el equipo de proyección, pero hay que hacer una instalación de una pantalla especial que tiene que ser rebatible por los vientos y eso así. Y bueno, hay que hacer una inversión de alrededor de 1,5 millones de pesos, cosa que nosotros en este momento no la tenemos. Nosotros somos un cine independiente, donde el dinero que va entrando lo vamos invirtiendo, pagamos sueldo, pagamos impuestos. No somos un cine de cadena donde hay socios anónimos que ponen dinero y pueden afrontar una cosa así. Así que nosotros directamente no podemos tomar un autocine. Sánchez, por otra parte, dos salas las que estaban en la ciudad. Nosotros tenemos el Cine Rec, que tiene tres salas, y tenemos el Cine Círculo, que tiene tres salas. En el Cine Círculo estábamos trabajando para habilitar una cuarta sala. Sí, le decía a Sánchez si van a seguir con, bueno, la venta de pochoclos, que me imagino no modifica demasiado la ecuación, pero no deja de ser un ingreso importante. Digo,
invitar a los paranaenses para preservar este espacio cultural a que sigan con esta posibilidad, ¿no?, de adquirir los pochoclos o las bebidas allí para ir a ver a su casa, ¿puede ser? Sí, sí, nosotros vamos a seguir con eso. Desde el Cine Círculo tenemos un servicio de delivery donde estamos vendiendo pochoclos, incluso tenemos entradas adelantadas sin fecha, con vencimiento para abril del 2021, cosa que, bueno, mucha gente de Paraná ha apoyado esta medida y está contribuyendo. Pero como usted dijo, por supuesto, esto no modifica, acá estamos hablando de mucho dinero, sí, yo claro. Por decirle, el Cine Rec estamos pagando un alquiler de 156 mil pesos mensuales, el Cine Círculo paga un alquiler de 90 mil pesos mensuales, lo que es la luz anda alrededor de 80 mil pesos por cine en forma mensual, es mucho el dinero. Eso, sí, claro. El ingreso que puede haber allí puede ser para alguna cosa chica, pero no modifican nada. En el sur del país también hay consecuencias con el rubro nocturno. Hablamos precisamente de bares, de boliches. En este caso vamos a escuchar al empresario Orlando Mayer. El ocio y las salidas nocturnas, caracterizadas por la aglomeración de personas en espacios cerrados, como boliches, clubes y bares, son los que tienen más alejado el horizonte de apertura. En Roca, por mencionar un caso, uno de los empresarios nocturnos tiene a su cargo 26 personas de manera directa y hasta 50 de forma indirecta si contamos el servicio de catering, música, limpieza y seguridad. Y bueno, vamos pagando lo mínimo. Tuve una charla con la gente que... los proveedores, con toda la gente que tiene que ver con los alquileres de los locales, que no son bajos. Y bueno, todos han accedido, por supuesto, de la mejor manera a que tengamos un mínimo alquiler en estos momentos y después de la pandemia, diciembre, enero, que todos esperamos lo mismo. Bueno, de esa forma nos sentemos a arreglar y empecemos a... O sea, todo lo que no se paga ahora se va a pagar más adelante, que me parece correcto, ¿no? Empresarios, comerciantes, gastronómicos, hoteleros han tenido que sostener gastos fijos como el pago de servicios, pero al mismo tiempo han sido testigos de persianas que se han bajado. Ahí donde creo que el Estado por ahí tendría que estar un poco presente, de que tratar de que no se bajen las persianas, porque es la única forma de que persista el trabajo. ¿Cómo será la vuelta a la vida nocturna? ¿Cuáles serán los protocolos para salir a cenar, compartir un trago? ¿Cómo será salir a bailar en la nueva normalidad? En cuanto a habilitar el bar y el resto, va a ser con distanciamiento, con el protocolo básico que te van a dar. Nosotros vamos a agregar algunas otras. Ya de hecho para el delivery, todos los que ingresan, le medimos la fiebre, el alcohol en gel, limpiamos los pies. Bueno, eso es lógico, ¿no? Y frente a este panorama de incertidumbre, sin fecha de regreso de los locales nocturnos, son muchos los DJ que se quedaron sin trabajo, pero tratan de buscarle la vuelta para seguir en actividad. Es el caso de Andrés Flores, que entretiene a sus seguidores los sábados por la noche a través de las redes sociales. Yo soy DJ y salió esto del boliche virtual probando algunos vivos en la noche poniendo música. Y vimos que la gente se empezó a contagiar, un día teníamos 1.000 reproducciones, 2.000, 3.000, hasta que llegamos a 5.000 y la última superamos las 16.000 reproducciones. La transmisión comienza los sábados, porque la idea, sábados 10 de la noche, la idea es de que 10 de la noche, para que siempre decimos que es mejor que el boliche, porque lo pueden compartir con la familia, con los hijos, y que justamente no se junten y puedan bailar cada uno en su casa. La realidad es que ha llegado un montón, porque gente de Roca, de todos los barrios, pero lo loco es que ha llegado, por ejemplo, nos ha escrito gente de Miami, de Estados Unidos, de Canadá, de Islandia. Por privado nos escribían desde Virginia, de Estados Unidos, que bueno que llevábamos buena energía en este momento que vivimos. Y los comentarios fuera del vivo que nos escriben por privado, la verdad es que te llena mucho, porque algunos inclusive dicen que en este momento en el cual la pasamos tan mal, esperan ese momentito el sábado para divertirse con la familia, con los hijos y olvidarse por ahí de lo que nos toca vivir a todos.
Con esta nota cerramos el segundo bloque y vamos a una pequeña pausa para retornar a la parte final de Enfoque Regional. MEB, Regalería Aiteco, los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería Aiteco, en la ciudad de Formosa. Clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas, por Canal 7. En Walmart y Chango Más volvieron los ofertazos, pero ahora en formato XXL. Hasta el miércoles 12 de agosto, aprovecha 3x2 en gaseosas, aguas y galletitas seleccionadas. 35% en estas marcas de cervezas, perfumería y limpieza. También aprovecha estos productos esenciales para tu hogar. Vení a Walmart y Chango Más. Tenés 14 días para aprovechar miles de super ofertas. Tienda Formosa, decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Onda, Mercado Pago, Ahora 12,
Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa, conforme a tu hogar. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Recta final de Enfoque Regional de este día, martes 4 de agosto. Vamos a este informe que es muy complicado, las vidas sin colectivos, porque en Paraná hace más de un mes están sin los ómnibus. Momentos de tensión entre los trabajadores y empresarios. Así que vamos a escuchar justamente a Sergio Groc, que habla de este tema. Muchísimas gracias, Angelé. Momentos de tensión se vivieron en calle Irigoyen, frente a la sede de UTA. Tras esta reunión entre los empresarios y referentes de UTA, Sergio Groc me acompaña para dar cuenta, en principio, de esta reunión, ¿no?, y la respuesta de los propios trabajadores. Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, a ver, con respecto al problema, al conflicto que tenemos, que ya llevamos un mes o más de un mes, por lo menos, para decir que por ahí en esta semana no es lo mismo que la semana pasada. Hemos tenido un acercamiento, si bien siempre estamos con diálogo, pero hemos tenido mucho más diálogo. En algunos puntos por ahí hemos coincidido y bueno, y estamos a la tratativa de poder cerrar un acuerdo y tratar de solucionar este conflicto dentro del marco de esta pandemia, de esta situación de crisis también que estamos pasando todo, que está pasando el país, que estamos padeciendo los trabajadores principalmente, que por ahí somos los que más sufrimos toda esta situación. Así que bueno, en principio eso, si bien no hay definiciones, pero estamos con mucha expectativa, así como también lo ha manifestado el señor intendente Adán Val, que para la semana que viene estamos cerca de poder resolver este conflicto. Mientras tanto, continúa la medida de fuerza. Sí, mientras tanto continúa la medida de fuerza. Nosotros, para salir a trabajar, necesitamos una respuesta concreta, que es dinero para todos los trabajadores. Sin dinero no es imposible salir a trabajar, porque la deuda es mucha, representa bastante plata para cada trabajador, así que nosotros tenemos que recibir plata y hacer un acuerdo de acá al futuro. ¿Ya se estipuló otro encuentro de manera virtual o personal para poder establecer una fecha concreta para generar estas expectativas? No, otro encuentro no tenemos pautado, esto lo resolvemos en minutos, estamos en comunicación permanente, tanto con la empresa como con el municipio, que también está trabajando mucho en esto. Está realmente, nos sentimos apoyados por la municipalidad también en tratar de solucionar este conflicto. La verdad que por ahí lo que hace en esta semana, con una gran esperanza y con una expectativa para la semana que viene, hemos estado también reunidos con la municipalidad, con el señor intendente, donde se mostró muy preocupado también por esta situación y bueno, y que para la semana que viene estamos, si Dios quiere, a lo mejor podemos resolver este conflicto. ¿Qué es lo que resta? ¿El dinero está?
Lo que resta, bueno, hoy por hoy la empresa está deudando, lo que tiene que pagar es terminar de pagar el sueldo de junio, pagar el aguinaldo, te está debiendo cuotas no remunerativas, está debiendo desde diciembre todavía un monto de 8.000 pesos, está debiendo diferencias, está debiendo también días descontados. Bueno, nosotros todo esto lo estamos discutiendo, así que bueno... Eso es lo que nosotros estamos tratando de, que es lo que decía yo, para principio de la semana que viene, tratar de resolver. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Sergio Grocke hace referencia en principio a esta instancia de diálogo para destrabar el conflicto y que finalmente pueda volver el servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná. Estoy caminando lentamente, estamos en vivo y en directo. Nos encontramos en calle Irigoyen y de esta manera se manifiestan los propios choferes en calle Irigoyen en su intersección con Alem. Adelante ustedes. Bien, muchísimas gracias. Ahí entonces compartíamos, ¿no?, la propuesta, estamos viendo en vivo y en directo los choferes de colectivo reclamando, ¿no?, lo que les adeudan, las cifras que les adeudan, no solamente, bueno, de este año, sino también del año pasado. Cifras de 2019, decían ellos, que ascienden a los más de 100.000 pesos por cada trabajador. Y bueno, están a la expectativa, ¿no?, de que se pueda solucionar el conflicto que ya lleva más de 30 días aquí en la capital entrerriana. También hay paros en distintos puntos del país. Otras provincias decidieron retomar el servicio. En el caso de aquí de la provincia de Entre Ríos, bueno, vemos esta situación, este es el panorama, paro ya más de 30 días sin el servicio de transporte urbano de Paraná. Vemos esta marcha, esta movilización que están realizando los choferes, bueno, pidiéndonos por el pago de los salarios. Ahí veíamos también la palabra del secretario gremial, Sergio Grocke, que aseguraba que, bueno, están un poquito más movilizadas, no las negociaciones, que podría haber una respuesta la semana siguiente. No sé si me están recepcionando, lo cierto es que reiteramos, nos encontramos en calle Alem e Irigoyen. De esta manera, en vivo y en directo, compartimos la movilización de los propios... Barbie, ¿me escuchás? ...choferes del Servicio de Transporte Urbano de la ciudad de Paraná. Están con... Bueno, en principio, instrumentos para poder hacer eco a través del sonido de este reclamo que sigue vigente tras 30 días. Vamos a... ¿Cómo le va? Bueno, su postura, ¿no?, tras este reclamo. Y la verdad que estamos todos muy preocupados porque... Vemos que no hay respuesta ni desde el gremio, ni desde la empresa, ni desde el municipio. Y la verdad que hay varios compañeros ya que no tienen para comer. Nuestros chicos están pidiendo la comida de cada día y aparecer al gremio no le afecta en nada. ¿Es chofer de qué línea? De ERSA. Otro de los trabajadores que manifestaban el reclamo para poder percibir sus saberes. Bueno, por parte de Mariano Moreno. Sí. ¿Cuál es su posición ante este reclamo? Reclamamos sueldo, aguinaldo y deuda de diciembre. Y ya la otra semana tiene que pagar el otro mes de sueldo. Eso estamos reclamando. Son 30 días. 30 días. Y no sé. Ahora nos habían dicho esperar hasta el martes, que había otra propuesta, pero no sabemos nada. Sin noticias. Sí, hola, ¿cómo andás? Bueno, quería pasar a comunicarle lo que se habló hoy. No hay propuesta. La única propuesta que... damos los choferes, porque los choferes, la única forma que salgamos es que tengamos lo que resta del sueldo
más el aguinaldo y podemos llegar a aceptar una cuota de la deuda, de la deuda vieja en tres cuotas. Pero en este momento lo que estamos exigiendo para salir es lo que resta del sueldo más el aguinaldo. En estas condiciones estaríamos aptos para salir. Después las cuentas viejas las podemos aceptar en tres cuotas, más no. Eso es lo que nosotros le planteamos a la gente del gremio y esperemos que la gente del gremio se lo plantee a la empresa. O sea, desde ya, como siempre, le pedimos disculpas a los pasajeros, a toda la gente de la ciudad de Paraná, pero nuestra intención es salir a trabajar, pero no gratis. Queremos que se nos pague lo que se nos debe. Le estamos dando la oportunidad, le estamos dando, proponiendo una encuesta donde, a ver, vuelvo a repetir, si ellos depositan lo que resta del sueldo y el aguinaldo, los choferes están dispuestos a salir. La cuenta deudada del diciembre hasta el día de la fecha se la podemos aceptar en tres veces, pero siempre y cuando cumplan. Si la empresa no cumple, se volverá al paro. Esto es lo que nosotros tenemos para proponerle. Novedades recién para el día martes. Para el día de martes aparentemente van a tener una reunión y donde la gente de UTA, bueno, tiene buena. Bueno, aparentemente tendría buena noticia, tendríamos ya todo solucionado, pero no está todo dicho todavía, es lo que nos comunicaron. Para el martes aparentemente tendríamos una solución, pero esto se viene debatiendo ya hace varios días. Y la mayoría de la gente que... Hay familias que dependen de este sueldo, hay otros compañeros que tienen alguna changuita para hacer. Pero se está poniendo muy difícil, muy difícil. Hay gente que no puede pagar los alquileres, hay gente que no puede pagar nada, hay gente que se han dedicado a dejar de alquilar porque no tienen cómo sostener el alquiler. Hay gente que le cuesta, no tienen para comer. Entre compañeros hicimos una colecta como para ayudar a nuestros compañeros. Así que se está haciendo muy, muy difícil, muy difícil. ¿Esta manifestación significa el corte de calles? Porque estamos viendo que tienen voluntad de poder dejar el tránsito fluido, pero bueno, hay otros que no. No, es una manifestación pacífica. Dejamos pasar a todos los automóviles, motos, lo que pasen. Nosotros vamos siempre tomando una mano y la otra mano la dejamos para que circulen la gente que en este momento está saliendo a trabajar, que ellos no tienen la culpa de este problema, digamos. Pero se lo está dejando circular normalmente. ¿Su nombre? Gustavo. Llegamos al final de esta edición de Enfoque Regional, justamente con esta nota que fue una reunión que estuvo caldeada, por decir así, y nosotros seguramente nos vamos a encontrar mañana. Pero antes vamos a ver y observar cómo está la temperatura en la capital formoseña, así que le pedimos a Claudio para observar la ventana, a ver con qué temperatura está oscilando y nos vamos en la despedida de Enfoque Regional. 26 grados, así que subió 5 grados esta hora y media que estuvimos acompañándolos acá por Canal 7 Formosa Argentina. Bueno, va a seguir aumentando porque la máxima será 33 por la tarde, la mínima 18, pero el pronóstico extendido que nos dice, mañana vamos a tener 34 de máxima, una mínima de 18 y así va a estar hasta el día sábado. Que el fin de semana también va a seguir con esta tesitura de 34-33, la mínima va a ser de entre 16, 17, 18, vamos a tener la temperatura en el resto de la semana. Así que día martes nos despedimos, quien les habla Carlos Gilbert, acompañado como siempre con todo el equipo de Enfoque Regional, hablamos de Claudio Persíngula en la coordinación técnica, hablamos también de Nelson el Chiqui Godoy en la producción y como siempre nos despedimos hasta mañana. Chau, chau.